ustedes, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestro momento de adoración. Queremos abrirnos a la disposición del Espíritu Santo, que nos enseña y nos ayuda a descubrir a Jesús en cada momento de nuestras vidas. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Seas por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, ¿por qué no permanezco para siempre delante de tu sagrario? ¿Qué son 5 o 6 horas al día? Más que me quede cerca de ti y sin moverme más. Beata Rosa Gatota. Seas por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy siempre con mi bien, y hoy en unión más íntima, siempre con él, solo en él, toda mi vida. Beata Rosa Gator. Seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. No te adoran,
y no te amo. Señor Jesús, yo creo, yo espero, yo te adoro, yo te amo. Te pido perdón por los que no creen, no esperan, no te adoran y no te amo. Queremos en esta adoración, Señor, ofrecerte más que nunca nuestras vidas, nuestra vocación, nuestra consagración. Confiarte a tu misericordia, a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, que se confía en nuestras oraciones, que se confía a tu corazón. Poner en tus manos también la vida de cuantas personas luchan a diario para salir adelante. Ofrecerte en esta adoración a nuestra familia religiosa, a nuestras hermanas hijas de Santa Ana, hermanas hijas de Santa Ana contemplativas, nuestras hermanas Instituto Secular hijas de Santa Ana, a nuestros hermanos del Movimiento de la Esperanza, a cada hijo de Santa Ana presente en distintos lugares. Queremos, bajo la mirada de Santa Ana, en este momento de adoración, poder contemplar de cerca tu presencia y tu misericordia. Poder contemplar de cerca que renuevas tu amor para con nosotros, que nos muestra siempre el camino a seguir. Así también confiarte a cuantas personas están en los hospitales, aquellos que luchan para seguir adelante con la ayuda de los médicos, también por los policías, los militares. De manera especial confiarte también a cuantas personas ya nos han cedido, nos han recibido en la vida, de poder gozar de tu presencia. Aquellos hermanos que ya están contigo, acógelos siempre en tu reino. Solo por ti, Jesús, quiero consumir como el cirio se quema en tu altar, consumirme de amor. Solo por ti, Jesús, quiero ya entregar como el río se entrega al mar, entregarme de amor. Solo por ti, Jesús, me quiero consumir de amor.
cirio se quema en tu altar. Consumirme de amor. Solo por ti, Jesús. Me quiero ya entregar. Cierta vez, había una mujer que quería contemplar de cerca a Jesús, quería sentirlo, quería llenar el vacío que había en su vida. Prometida en muchas cosas, ajetreada, se cansaba, recurría siempre a sus amistades para que la ayudaran. Por más que recibía la ayuda de sus amigas, aún sentía el cansancio. Cierta vez, estando en la iglesia, Jesús expuesto, empezó a platicar de su vida, empezó a decir lo que le pasaba, empezó a entregar lo que cargaba, empezó a entregar su pecado, sus miedos, sus ilusiones. Poco a poco se iba sintiendo más ligera, experimentando esto. Salió, agradeció y retomó su vida. Vuelta en la actividad, empezó nuevamente a cansar. Cierta vez, estando frente a Jesús, platicándole de esto, escuchó en su corazón lo que Jesús le susurraba: descansa, cierra tus ojos. Descansa. Yo en tus sueños voy a obrar. Yo en tus sueños seguiré obrando. La mujer cerró los ojos y se durmió. Jesús entró a su corazón, empezó a obrar, a limpiar, a renovar a esa mujer desde lo más profundo.
Pero en su inconsciente, esta mujer, sintiendo a Jesús, todo lo que hacía en su corazón, le decía siempre: te necesito, ven conmigo, habita en mí, llévate todo, llévate mi cansancio y mis distracciones, y sé tú siempre. Empezó a hablar con Jesús y Jesús le decía: solo duerme y deja que yo obre. Y muchas veces el miedo, muchas veces el cansancio nos hacen dormir lejos de Jesús, nos hacen apartarnos del propósito. No te duermas sin antes ofrecer a Jesús tu vida. No te duermas sin antes entregar a Jesús tu vida. Este es el momento en el cual tus ojos contemplan a Jesús, pero en tu corazón lo adoras, lo alabas porque lo necesitas. Lo necesitamos día a día. Lo necesitamos en cada momento de nuestras vidas.
al tener a Jesús en nuestras vidas, al dejar que Él obre en nuestro corazón, al dejar permitir que aún en nuestros sueños y nuestro cansancio podamos adquirir fuerzas y dar a Jesús, abrir el corazón, permitirle a Él que ocupe el lugar que le corresponde. Thank you.
sin ti no puedo nada, mi Jesús. Ven, Señor Jesús, toma tu lugar dentro de mi pobre corazón. Ven, Señor Jesús, toma tu lugar dentro de mi pobre corazón. Ven, Señor Jesús, toma tu lugar dentro de mi pobre corazón. Porque sin y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo entregado a Jesús toda tu vida, habiendo entregado a Jesús todo lo que hay en ti, reconoce que su amor es inmenso. Reconoce que su gloria está siempre en nosotros. Que suenen las campanas, que se levante el consejo y la corte triunfal se da el paso. Doblen las rodillas ante el Rey de la creación, toda la majestad y todo el honor. Que suenen las campanas, que se levante el consejo y la corte triunfal se da el paso. Que se doblen las rodillas ante el Rey de la creación, toda la majestad y todo el honor. Amor inmenso de Eucaristía, gloria a ti, gloria a ti. Amor inmenso de Eucaristía,
poner todo a los pies de Jesús y de Santa Ana. En este séptimo día de novena, y en el 29º día del mes de Santa Ana, que contemplaremos a Santa Ana, el don carismático. Después de completar la redacción de la regla compuesta por Padre Tornatore y entregada a la congregación de obispos y regulares, comienza una terrible experiencia para Madre Rosa, marcada por los malentendidos y preconcepciones con respecto a la aprobación de los escritos, que para ella revelan completamente el carácter del instituto. Incluso si Jesús es el principio, el fundamento del carisma, es Santa Ana quien da solidez a la obra de Dios. Iluminar a Santa Ana habría llevado a la distorsión del espíritu del instituto, diluyéndolo. Oh Santa Ana, buena madre, yo no sé por qué razón es que el mundo ha llegado a confundir el amor. Oh Santa Ana, buena madre, yo no sé por qué razón es que el mundo ha llegado a confundir el amor. Camino y voy a ti, yo te quiero seguir. Santa Ana, madre mía, ayúdame a vivir. Camino y voy a ti, yo te quiero seguir. Santa Ana, madre mía, ayúdame a vivir. La fidelidad al carisma implica coraje y confianza en acción constante e innovadora de Dios en la historia. No tener miedo cuando la novedad de Jesús pone en dificultad ese orden de consagradables para los hombres, pero detestadas por el Señor. Escucharemos ahora texto bíblico de Mateo en el capítulo 5, versículos 17 al 19. No crea que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino a darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiará el cielo y la tierra antes que una coma de la ley. Todo se cumplirá. Por tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por significante que parezca, y enseñe a los hombres o desobedecerlo, será el más pequeño y el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Jesús, en ti confío. Confío en ti, Jesús, en ti confío, confío en ti. Tu nombre es misericordia. Tu nombre es misericordia.
confío. Página de intenso dolor, humano y espiritual, experimentado por Madre Rosa, quien no puede pensar en la obra de Dios sin la presencia de Santa Ana, verdadero regalo carismático. En su experiencia, Madre Rosa, en las memorias, encontramos lo siguiente: ya no tengo ganas de rezar, no sé más qué cosa decir cuando me encuentro en la presencia del Dios vivo, e igual cuando me encuentro escuchando las tristes palabras de querer quitarme a mi madre que tanto amo. Ah, porque quien no ama un objeto claro que no puede comprender el dolor que puede herir a quien ama. Quien nunca tuvo una madre, porque Dios se la quitó de pequeño, no puede decir qué cosa es el afecto de un hijo hacia la madre. Así quieren quitarme a mi madre. Yo tengo que vivir en su casa sin ella. No, no. Mil muertes, pero debo salvar a la madre. Está triste. Acontecimiento es tal mi dolor que no soy capaz de decir una palabra ni a Dios ni a la Santa Madre. Los miro como muda. El dolor solo habla al alma. ¡Ay de mí! ¡Qué sufrimiento! Es mucho, mi Dios. No resisto. ¡Ay, sosténme! Vamos a poner todas nuestras intenciones, los anhelos de nuestro corazón, las intenciones de nuestros amigos y familias, de todos aquellos que se confían en nuestras oraciones, que nos escriben en las redes sociales. Vamos a ponernos en las manos de Dios nuestro Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Oh querido crucifijo, esencia del amor divino, por esas entrañas de caridad que con la inmolación de tu persona te indujo a morir en el árbol de la cruz, concede a nuestra pobre madre lo que ella pide. Amén. Tantum ergo sacramento, veneremos en lui, et anticum documentum novos ed arritu preces fide supplementum sensum te effectui. Genitori, genitoque, lauce jubilatio, salus honor virtus quoque, sidet benedictio. Procedenti adutroque, compacti laudatio. Amén. Les dice el pan bajado del cielo, aleluya. Que contiene en sí todas las delicias, aleluya.
admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, toma mi vida, Señor Jesús, toma mi vida, Señor Jesús, tómame. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Glorifica a tu esposa en la tierra, como ya lo has hecho en el cielo, y por su intercesión, concédenos las gracias que ardientemente te pedimos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, Madre de Gracia y Misericordia, ruega por nosotros. Santa Ana y San Joaquín, rueguen por nosotros.
Agradecemos a cada uno de ustedes, queridos hermanos, por acompañarnos en la adoración y en el rezo de la novena a Santa Ana. Les hacemos recordar que el día de mañana, igual a las 18 horas aquí en Bolivia y a las 17 horas en Perú, estaremos nuevamente conectándonos para continuar rezando los últimos días de la novena. Dios los bendiga, los acompañe, Santa Ana los guarde. Y feliz día de la amistad a todos aquí en Bolivia.